Y bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Anatapu Inani. En esta ocasión, como ya lo vieron en el título del video, hace poco estuve viendo un video en Instagram de mi tocayo Quique Florit, que bueno, para quien lo conoce, sabrán que se dedica mucho a las arraseñas en todos los aspectos, cuidado, reproducción, incluso la venta. Y bueno, eso es lo que quiero tocar, el tema de hoy, que viene siendo sobre las divisiones. Así que pues bueno, bueno, pues básicamente lo que él comentaba era sobre cuando nosotros hacemos pues una división. Por ejemplo, esta ya empezó a a enraizar, aunque ya tenía poquita raíz, pero ya vienen los nuevos brotes. Esta la acabo de sacar. En cuanto a qué tanto se tiene que sumergir en el sustrato nuestras divisiones, que bueno, yo la verdad, en mi caso, a mí no me gusta enterrarlas demasiado. Muchos dicen que esto te produce hongos, que la planta se te va a morir, y en esta parte concuerdo con Quique, que dice pues que eso no es cierto, y realmente lo he comprobado, no por mi cultivo, porque a mí no me gusta, realmente no me gusta hacer divisiones y sumergirlas tanto. Miren, por ejemplo, esta pues bueno, es de la persona que me surte las Venus, y algún otro tipo de plantas como las nepentes, y también en este caso sarracenias. Como pueden ver, esta parte del rizoma está muy blanco, y bueno, si se preguntan el por qué, es porque él sí tiende a sumergir mucho las divisiones, o sea, algo de que completamente, y deja las cosas así y ya empiezan a salir, pero pues el rizoma está todo blanco porque como no recibe luz. Miren, este era también una que estaba así, pero ya tengo ratito con esta, entonces ya el rizoma ya agarró color y todo, porque como les digo, a mí no me gusta. Yo creo que en ambos casos sí se da, pero en preferencia pues a mí no me gusta. Como pueden verlo, básicamente es porque a mí no me gusta que el rizoma se ponga blanco, incluso me parece que se siente como un poco más débil, más blandito, y a mí me gusta que esté así, o que tenga una buena consistencia, y pues aparte es más fácil ver el desarrollo de las trampas, o si empieza a sacar algún hijuelo, este tipo de cosas. Entonces, en respuesta al video, yo digo que cualquiera de las dos formas son totalmente viables. Creo que aquí ya es cuestión de preferencias, y como les digo, yo prefiero así, que el rizoma esté expuesto. Y bueno, así que pues bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, de ser así, manita arriba, compartan, y no ser así, dislike. Y pues bueno, estoy contento de poder verlos una vez más, que no se acaben los videos. Ahí si tienen alguna sugerencia de lo que puedo hablar, estoy pensando en conseguir nuevamente algunas helianforas, pues ya para yo tenerlas para mí. Estas ya no serían para la venta, que bueno, pues como les había mencionado, pues ya ando nuevamente cultivando aquí, entonces quiero irme haciendo a través de mis plantas. También he tenido muchas ganas de
de adquirir cultivares, pero eso sí los quiero conseguir por mayoreo para tener bastantes y empezar a meter en la otra zona. Así que pues bueno, hasta la siguiente. Bo.